Mozambique, enero de 2008. Por segundo año consecutivo, las cuencas del país se llenaron y se desbordaron. Pero se ha reducido el riesgo casi a cero. Ahora no hay lugar de este vasto país que no esté incluido en algún plan de evacuación exitoso. La Cruz Roja desempeña un papel esencial, gracias a los equipos de rescate acuático especialmente capacitados. En Filipinas, uno de los países asiáticos más expuestos a desastres, los peligros adoptan muchas formas. Sin embargo, las personas han aprendido que las medidas tomadas con antelación limitan sus efectos. Muros de defensa marítima, viviendas resistentes a las tormentas, simulacros de evacuación en prevención de terremotos, mapas de riesgos trazados con la más moderna tecnología GPS. Todas esas medidas les dan una oportunidad de sobrevivir. En cambio, en el montañoso territorio de Yemen, se afronta un peligro muy grave: las crecidas repentinas. El país recibe la influencia del cambio climático y por eso se ha convertido en un ejemplo importante en la materia. La prioridad absoluta es mantener limpias las alcantarillas. En un país con servicios de eliminación de residuos muy limitados, ello supone la participación de la comunidad. Voluntarios de la Media Luna Roja llevan constantemente el mensaje a los hogares. Mongolia, en el centro de la gran masa continental eurasiática, padece inviernos extremadamente fríos. En las tormentas de nieve llegan a perderse manadas enteras. Una importante intervención de la Cruz Roja para reducir los efectos de este fenómeno natural es la distribución de ganado. Voluntarios recorren enormes distancias para reunir ovejas y cabras que grandes propietarios donan a las poblaciones vulnerables. Algo similar ocurre en Ruanda. La Cruz Roja ejecuta un programa de repoblación de ganado muy exitoso para las personas de aldeas pobres en el este del país. Este programa tiene varios beneficios derivados esenciales: el excedente de leche y sus ingresos en efectivo, la producción de estiércol y, cada vez más, de terneros. Otro riesgo que afronta Ruanda es el volcán Nyiragongo. La Cruz Roja también está preparada para esto. La población del reino de Suazilandia se enfrenta a una triple amenaza: la sequía, la escasez de alimentos y el VIH. En materia de seguridad, la Cruz Roja ha creado una barrera de protección para limitar futuras dificultades. Una de las formas de conseguir ese objetivo es la creación rápida de huertos en pequeñas parcelas atendidas por trabajadores de la Cruz Roja. El proyecto fue un éxito inmediato.